Todo empezó cuando hice las canciones de Noveluz, 30 canciones. Luego hice música para muchas telenovelas como Luz María, Cosas del Amor. Y esto, bueno, así fue mi carrera, ¿no? El tener el piano cerca a mi lado y levantarme cada mañana a tocar un poquito. Ya dicen, si uno se levanta con ganas de jugar el fútbol o escribir o tomar fotografías o tocar el piano o cantar, es porque eso tienes que hacer. Aplauso y bienvenida para Copa Tafur. Ya nosotros habíamos empezado riendo, ¿no? Nos divertimos. Sí, recordando viejos tiempos. Yo viejo, tú no. ¿Cómo estás, Coco? Feliz, feliz. Porque continúo en esto tan lindo que es la música, sí. ¿Cuántos años ya he...? La música, bueno, con el grupo musical que es Flashback, que tengo 16 años, pero yo empecé pues en los 70, acabando los 70s. Ahí igual en el colegio, haciendo el grupo de rock, intentando tocar Santana, Beatles, no sé. Claro, ese es tu primer acercamiento a la música, ¿no es cierto? Claro, es lo que hacen todos, ¿no? Ya. Y después el papá te dice, oye, tienes que estudiar algo, me tocó la arquitectura, la dejé. Dije, no, yo quiero tocar el piano, como la canción de esa de la guitarra. Claro, y esa cosa, tocar, ¿no?, la guitarra todo el día. Sí, todo el día, yo el piano todo el día y hasta ahora, fíjate, pasan los días, de ahí pues esto, tocar en todos lados, yo tocaba en todos sitios, la verdad. Claro que sí. Alguien me aconsejó, donde encuentres, dale, dónde tocar, ande, yo tocaba música criolla, salsa. He tocado en el Parral, tangos, en la Querencia. Todo, ¿no? En todo, te has metido. En todo, sí, porque estaba pues como una esponja, ¿no? Tenía que... Yo estudiaba música, también, digamos, música, arreglos, pero quería estar ahí. Ya, pero espérate, tú estabas en el colegio y tú ya participabas, ya sabes, claro, tus pinitos. Claro, claro. Luego sales del colegio y te vas a hacer administración de empresas, ¿puede ser? Sí, claro, claro, claro. Y de ahí, arquitectura. Arquitectura y nada. Nada, tampoco, ya tiré... Las teclas. Las teclas. La blanca sin negra. Sí, democracia, democracia. Y luego ya dijiste, no, ya, la música es lo mío y punto. Sí, ojalá que todos tengamos la suerte que tengo de decir, esto quiero hacer. Ya. Y las circunstancias se dan para que lo logres pasar el resto de tu vida. No, todavía me queda mucho. Pero haciendo eso, ¿no? Pero, ¿cuál fue el punto de quiebre que tú dijiste, no, yo ya me voy a dedicar a la música porque eso es lo mío? Cuando sentía que la gente me miraba, no solamente, digamos, porque era una persona conversadora, no, sino decía, oye, toca bien, ¿no? Llegué a un programa de televisión, me acuerdo, ya en Canal 4, donde me decían, ¿quién más sabe acompañar artistas? Yo. Yo. Y siempre decía, claro, sí, eso era lo que quería hacer, ¿no? Ajá. Ahora, pero tú, a ver, has sido pianista, director, ¿ah?, arreglista, sí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué empezaste a hacer a nivel profesional? ¿Festivales? Claro, cuando yo empecé a hacer música, el bichito de componer me atraía. Eso de las melodías que están en la estratosfera, ¿ya?, y tú las agarras y las palabras salen, eso era innato. ¿Ya? Sí, me sentaba y salían las canciones. Me convocaron para... Salí elegido para la OTI. Ya. ¿Te fuiste? Rocky Belmonte, claro. Claro, después a Argentina 88. Claro, y ¿no?, después a Las Vegas. Después a Las Vegas. Y yo hacía arreglos acá a nivel... hacía arreglos para las orquestas de acá en los festivales. Ya. Chimbote, no sé, Ancón. Claro. Pero ahí las orquestas eran pues de 36, 40 músicos. Dale. Dale. ¿Eh? Y yo estaba preparado. La hice, quedé segundo. Ah, está bueno. Pero mira, este video que hemos recuperado, claro, que yo te decía justo ahora que estábamos, sí, en maquillaje, yo me acuerdo del dúo con tu, claro, esposa. ¿Cómo nace esta idea? Yo tenía que compartir todo lo que hacía en televisión con las ganas de, con mi esposa, de hacer algo, un producto. Salió Jorge Mate. ¿Y qué? Con los teclados, quizás obviábamos un poquito las guitarras, pero era lo que nos gustaba hacer. Hicimos varias canciones, hicimos giras con Jorge Henderson en Enhorabuena, toda una época increíble, viajando con un grupo de artistas fabuloso, todos con ganas de mostrarse al público. Y ese era el... Chévere, no había YouTube, ¿no? Tenías que ir ahí a la gente. Tenías que ir a la provincia. A la provincia, sí, era interesante. No era, mándame tu video, no. Anda, canta. Y la pasamos muy bien, fue una época increíble. Vamos a escuchar un poquito para que la gente... Claro, claro. ¿Ya? Claro. Ahora no te acompaño. Pero en tus ojos un fuerte deseo de amar.
en las provincias sentíamos ese calor, ¿no? Decíamos, bueno, acá se combinaba con lo que sonaba en esa época, ¿no? No sé, Michael Jackson o Soda Stereo, no sé. Pero en provincias se sentían como tuyo, ¿no? Pues te tomaban y... Claro, pero además tú eras el de los... Exacto, salía con mi teclado en la mano y nos divertíamos mucho. Pero mira ese look, era locazo, ¿no? Era locazo. ¿Cuánto tiempo duró el dúo? De 4 años, 5 años. Después, sí, lo que pasa es que me pedían demasiadas cosas ya. Y un momento en que ya estaba todo el día ocupado haciendo música de telenovelas, Nube Luz, que empezó con Yuli Mayochi haciendo su show de Yuli. Es cierto, porque todo el mundo cuando dice Coco Dafour dice Nube Luz. Sí, pero no. Pero nadie se acuerda que también es tu parte infantil empezó con... Mira, cuando hacía Nube Luz, en ese mismo momento estaba haciendo los documentales de Alejandro Guerrero. Por ya, claro. Toda esa música era incidental propia, había que ser original. Claro. Entonces todo eso del Mano, el Valle del Colca, el Cusco. Tenía que hacer la música de todos los documentales, que era diario. Claro. Todos los días. Música, ahora no es como ahora que pues están las colecciones de música que se ponen. Ya hay pistas grabadas. No, ahora no, había que hacerlo en todo. Entonces, la combinación de tantas cosas, bueno, hizo que algunas cosas las dejase, no a un costado, sino que darle su espacio. Claro. La verdad que probé de todo. Bueno. Y cuando llegas acá con Yuli, por ejemplo. Sí, me llaman de gerencia en otro canal. Claro. Y ya había hecho arreglos con el señor Mario Cabañaro. Yo hice los arreglos de Aló, Gisela. También. Claro, no la canción, porque él la compuso, pero me dijo, tengo esta canción para una chica nueva que sale, hazte algo ya. También. Y, bueno, ahí es que me dijeron, ¿tienes canciones también? Sí, todos los días componía. ¿No? Claro. Como dicen, estaba listo para el cuarto de hora. Ya, o sea, ya estabas, ya. O sea, si te pedían algo, aquí tengo. De verdad que sí. Entonces... Pero claro, de documentales. A un, digamos, un magazine sí, para niños. O sea, ya es otro lenguaje. Creo que lo tenían en... te digo que yo no puedo hacer canciones tristes. ¿Sí? O sea, si mis canciones, cuando empiezo, me salen las palabras optimistas, de consejo, no sé por qué. Si quizás por mi hija Maribel, tan cariñosa y tan musical, no podía hacer nada. Entonces esas canciones ya las tenía. Ajá. Esos mensajes positivos que a veces la gente es muy reacia. Pero de la verdad que prefiero esos mensajes positivos a lo que ahora veo que las niñas tienen que hacer con, no sé... Claro, ahí vamos a llegar. Sí, no. Entonces, cuando ya pasas a Nube Luz, digamos, porque son como 30 canciones... Ya sabía que lo que se venía ya. ¿No? O sea, ya sabías... Pero no, sabía, pero cuando vino, hace 30 canciones para un programa, es too much. O sea, ¿te abrumaste en algún momento? No, porque ya tenía las ideas. Lo bueno que los productores que encontré... en el programa confiaban en mí, o sea, no es como ahora, tú sabes, que el compositor hace algo, o el artista, ajá, el escultor, no sé, hace algo y siempre, no, esto no me gusta, cámbiale esta forma, que este cuadro. En esa época, te dejaba. Está bien, sí, sí. Hazlo, está buena la idea. Y bueno. Pero, ¿te imaginaste que se iba a convertir en tal fenómeno Nube Luz? No, sobre todo a tantas canciones. Exacto, porque no solamente fue un hit, dos hits, no, fueron las 30. Si ahora el productor de arriba me dice, ¿cómo puede ser 30 canciones? No, no puedo. Pero en esa época no, se era orgánico. Claro. ¿Cuál de todas es a la que le tienes más cariño, por ejemplo? Yo tengo La Magia. Yo tengo La Magia. La gente que me escucha quizás no la conoce, averigüe la letra. A Google, señores. La letra para mí es muy especial. A ver, no la cantes, pero a ver, cuéntanosla, o sea... El fin de la canción es yo tengo la magia dentro de mi corazón. Exacto. Hay muchos Avengers, héroes, escudos, todo lo que hay ahora, ¿no? Ajá. Saltarines en televisión que... No. La magia la tienes acá. Ajá. Y si tú no crees en esa magia, pues no vas a hacer nada. O sea, olvídate un poquito de a veces es bueno. Eso decía la canción, ¿no? Claro, era como que motivarte. No necesitamos una espada poderosa, escudos de valor. Ajá. Solo la magia que hay en mi corazón, es lo que decían. Claro. Hay varias canciones ya que tienen... Que tienen que ver con eso. Compartir. Son canciones que estoy hablando las que no son muy conocidas. Ajá. ¿No? Compartir decía, lo que tú haces por alguien es dos veces por ti. Ese era el final de la canción. Claro, ¿no? Claro, las canciones pasan como canciones infantiles. Pero tenía su mensaje importante para todos. No, y se les quedaba. Mm. A las niñas, que ahora ya son señoras, me escriben todo el tiempo, ¿no? Que yo soy ahora estudio educación por ti, que soy psicóloga. Ajá. Y tengo una, mis hijos son como los que yo pensaba. Bueno, quizás porque... Ok, pero... Se les quedó. ¿Qué te sucedió a ti? Yo le pregunto esto. ¿Dime? A todos los que han vivido en el mundo glúfico, ¿no? Porque ajá, con estas canciones hermosas y este mundo glúfico... ¿Qué te sucedió dentro cuando la pequeña Dalina se fue?
estaba grabando. Estaba yo con Almendra grabando. Yeah. Y tuvimos que aguantar la noticia porque teníamos que continuar a hacer la grabación. Yeah. Ya, o sea, bueno, sobre todo un batacazo, un terremoto. No recuerdo haberlo. Claro que la cosa era trágica. Yo he sido siempre medio interestelar. Yeah. en cosas de la vida y la muerte. Pero bueno, no sé. A veces las cosas pasan así, ¿no? Yo la recuerdo como la vieron en la foto al comienzo. Ah, claro, es mejor así. Sí, en los viajes que teníamos. Siempre la recuerdo cuando jugaba con mi hija, a pesar de la diferencia de edades. Ella tenía 17, 18 años, mi hija tenía 9, y cuando estábamos en el estudio de grabación en Miami, jugaban como niñas, pues, ¿no? Claro. Se jalaban. Era y se... una niña. Exacto. Era una niña. Que se encontró con la adultez muy rápido. Consejo. Para los que se dan cuenta que alguien encuentra la adultez, como es ahora, como las niñas de ahora que encuentran la adultez tan rápido, no, que no estoy pensando que les va a pasar lo mismo. Claro. Pero los conflictos están ahí y bueno. Hay que prestar atención, ¿no? Por eso la canción Dame Tiempo salió también. Dame tiempo para hablar, para contarte lo que me pasó en el colegio, que alguien se está acercando mal. Claro. Las canciones no eran solo para los niños, eran para los padres también. Cuidado. ¿No? Cuidado que hasta ahora... Bueno, hace un año Roche Hernández, que era productora, me pidió la canción para hacer esto. La campaña, ¿no? La campaña con la UNICEF y funcionó. Sí. Y funcionó la letra que yo originalmente había hecho, que era una letra fuerte, que es una de las pocas que me dijeron, oye, tú mucho. Mucho, mucho. Sí, porque hablaba de avísale a tu papá si alguien te está tocando, a tu mamá, o, claro, o de repente alguien de la familia. Así ponían, pero era mucho, ¿no? La suavizamos y la dejamos como la conocía la gente. Pero pasaron las décadas y a los... Y esta fue lo más actual que... ¿Te acuerdas la letra? Ahora sí la necesitamos, de eso le llama un policía, porque así era la canción. Claro, y que bueno, para estos tiempos sí cabía, ¿no? Sí cabe. Claro. Sobre todo por lo que está pasando en los últimos días. Claro, muchas eran canciones para los papás, entre comillas. Entre comillas, o sea, era de ida y de vuelta, ¿no? Era doble mensaje. Sí, para mí mismo. Para ti mismo. No he dado tiempo, pero sí. Ok, pero después regresaron y tú escribiste una última canción. Wow, sí. Bueno, le di vuelta a una canción que tenía que... Era una de las... Me hicieron hacer canciones de amor para los niños, que era complicado. Hice una canción, ¿no? Bueno, hice Dame un beso, cosas así. El primer amor, claro. El primer amor no tiene edad, una canción así. Ahora, pero tus niños ya no son niños, pues no, ya ahora son grandes. ¿Ya? Entonces, le cambié la letra a esa canción y salió una cosa muy bonita que la pusimos en los 25 años. Ya tiene cientos de miles ahí de visitas, que a la gente le encanta, ¿no? Recordar que la nube significó algo para ellos. Claro. Quizás para las nuevas generaciones no tanto, pero agarran la colita de esas personas que son buenas. Ajá. Yo creo que todos los que han sido novetores o novecinas, no sé, son buenos. Son buenos. Son buenas personas. Tú quieres pensar eso. Tú eres un hombre positivo, además. Claro, yo cuando hago el show, a veces digo con la gente que nos... Sí. ¡Qué linda foto! Hermosa. Sí. ¿Qué dices? Sigue contando. Que le digo que las personas nos parecemos por la música que escuchamos. Ah. Lo digo en el show de Flash. Claro. Y la gente... Sí, por eso es que cuando... Estás con gente así, te sientes bien. Claro. No necesariamente la música, puede ser algún arte. Vibra, el equipo, ¿no?, de fútbol. Ah, también. Es como que tú eres equipo de algún equipo, te sientes bien con tus amigos porque eres del mismo equipo. Ya, mi equipo es la música. Claro, claro que sí. Si somos de la misma gusto de escuchar, no sé, a DJs o ABBA o Estéreo, los Enanitos Verdes, que es lo que tocamos. Tienen la misma vibra, pues claro. Tenemos lo mismo y empezamos a conversar y quizás... Somos amigos, no sabemos. Claro. Ahora, ¿por qué ya no hay en la actualidad programas de este tipo? Ah, ¿por qué no existe? ¿Por qué no existe esta mística? Sí, es difícil porque te distraes demasiado con cosas muy rápidas, ¿no? Como es el toque a la pantalla, el YouTube. Es tan rápido todo que detenerte quizás a escuchar una canción completa y ver su mensaje. Complicado, o sea, que un productor apueste por un programa, digamos, de este tipo en esta época es difícil. Quién sabe, la idea de que los niños están en otra hace que el producto tenga que ser adornado por otras cosas, ¿no? ¿Pero tú estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo, pero lo acepto. Sí, sí. Porque hay otros tipos de programas que llevan años ya en... que no necesariamente... Esa es la prueba de que sí puede ser. Esa es la prueba de que sí puede ser. Me apunto. ¿Te apuntas? Sí. ¿O es que ahora los chicos son muy precoces o es el otro tipo de contenido que te vende, entre comillas, te vende más? Sí, ¿no?
Los chicos saben el doble de lo que sabían antes a su edad. ¿Quién sabe hablarles de esto de yo tengo la magia y...? ¿Quién sabe? Pues, ¿quién sabe? No sé. No sé. Pero bueno, luego de Nubeluz, lo vamos a dejar en Nubeluz un ratito porque hay más, ¿no es cierto? Vamos a hacer nuestra primera pausa y después ya regresamos para que nos hables de tus otras experiencias. Nos quedamos primero con el EO, ¿eh? Ya regresamos. Hacía tu catase, güey. Yo también hacía, yo también bailaba. Quería... Yola. ¡Ah! Con este video nos vamos despidiendo de tu historia con Nubeluz. No, yo feliz. Para entrar ya, no, a las novelas, ¿no? ¿Cuántas novelas has...? ¡Wow! ¿No? Bueno, bastante. Yo empecé haciendo música para Iguana Producciones cuando salió Calígula, esto de la historia. Yo hice la música de todo eso. Pero esa fue, pues... Toda esa, ahí está, mira, ahí está. Calígula. Pues. Sí, esto... ¿Qué más? Hice Los Choches, no me acuerdo. Los Choches, o sea, se estaba... Algunas películas también. Toda esa música hice yo. Después, y ahí pasé a América Producciones haciendo Luz María, Cosas del Amor, Leonela, Isabela. Isabela. Yo soy una mujer. Esas novelas, sí. Y una tras otra, porque les gustaba a los productores, entonces... Claro. Y decía, no, ahí hay otros músicos, no. Pero es que creo que es como que se enganchan rápidamente, le agarran camote al músico que le hace... Yo lo logro. Yo lo consigo, sé que puedo conseguir. Pero bueno, esto... es lo que yo hacía. Yo me levanto en las mañanas o a veces después de almuerzo y me pongo a tocar el piano y a hacer melodías. Eso lo hago 6 años. Cuando me decían, si tienes canciones como para... Siempre tenías tu guardadito. Ya estaban, yo tenía muchos instrumentales románticos, no sé. Me encantaba desde chico la música de películas. Yo no puedo verte una película. Yo la escucho. ¿Tú la escuchas? No puedo. Y, por ejemplo, eres muy crítico de... ¿Alguna vez te ha hecho ruido, por ejemplo, una música que no va con la película? Porque... Sí, sí. En mi casa me dice, ya, deja ver. No reniegues. Yo estoy escuchando. Porque como es lo que hago siempre. Claro. Pero es divertido, me gusta. ¿Y por qué tiene que tener la música para acompañar contra una historia? No ser protagonista. No ser protagonista. ¡Qué loco! Estar al mood del que está hablando, a la velocidad del que está conversando. Bueno, eso es estoy hablando de un estudio ya complicado, ¿no? Claro. Pero es en realidad lo que si algún chico músico está escuchando esto, claro, y quiere hacerlo, siéntese con tu piano ante una escena, quítale la música, ponte con tu piano y empieza a tocar melodías al ritmo que tú crees que están hablando. Si te sale, vas al equipo. Ajá, vienes. Sí, bien. Ahora, por ejemplo, en Calígula, ¿en qué pensabas para ponerle la música a Calígula? Sí, bueno, ahí tenía la... Bueno, estaba Lucho Llosa, ¿no? Indicándome lo que necesitaba y esto... Tenía que embeberme de que estaba en una situación... era como parte de un delincuente ahí, haciendo la música y preparando a mis guitarristas que tocaban las partes que había que hacer y con agresividad, bueno, según, ¿no? A ver, vamos a escuchar un poquito del fondo musical de Calígula, a ver. Moderna, ¿no? Moderna, en la época de...
de las discotecas. Claro, la tenía... en base a eso tomaba eso como base para crear la música incidental de la... Claro, y cuando te dan pues este dramón como el de Luz María, por ejemplo, que además es de época, es una chica de campo, ¿qué te viene, por ejemplo? Las primeras escenas que veo de la novela ya me dan, ¿no? Una chica llevando en su yate, con los chicos tomando sus chelas. Ajá. Ah, es otra cosa. Entonces, bueno. Esa es Leonela. Esa es Leonela. No, pero Luz María. Ah, Luz María. Transportarme a otra época fue interesante. Fíjate que lo que... ¿Te acuerdas que te comentaba de que había ido a tocar en muchos locales? Sí. Y yo decía, ¿para qué me va a servir esto? Porque yo me metí a tocar tangos y valses y polcas antiguas. Y mira, ¿te sirvió para eso? Me dicen, no, antes de eso yo hice la música de una miniserie que se llamaba Felipe Pinglo, El Espejo de mi Vida. Sí. Y todo lo que eso que había aprendido a tocar me sirvió cuando los productores me dicen, pero ¿sabes hacer tangos y música así de los 40? Sí. Uh-huh. Yo he tocado eso, ¿cómo que has tocado? Hasta zarzuelas había tocado. Yeah. A ver, vamos a escuchar un poquito, Sí. Javier Echevarría. Claro, había que transportarse a otra época y emplear otros instrumentos, el drama, la pasión de los artistas ya no era con la guitarra, ¿no? La flauta, el oboe, los violines. Claro, hay que tener cierto estudio, bueno, cierto, bastante estudio para aplicarlo eso y que funcione a nivel también una producción, que la van a ver en otros países y se van a dar cuenta si está hecho por un profesional, ¿no? Claro. Ahora, novelas, programas sin sentido, los documentales. Tenemos los documentales, vamos a ver, vamos a escuchar, ahí está, mira. Tengo mucho cariño esa canción. Es lo primero que compuse. Es lo primero que compuse. Cuando Alejandro Guerrero lo escuchó, esa es. ¿No? Porque es así entre la picardía del mundo animal. Sí, los instrumentos que empleé, la quenita, los campanitos. Bueno, me salió. ¿Pero por qué? O sea, es como que te traslada algo juguetón. Sí, cuando yo veo imágenes estoy musicalizando. De repente estoy viendo aquí. De repente esta tarde. No lo sé. ¿Y qué te viene? ¿Comienzas a jugar con los instrumentos? Suena descabellado, pero a veces lo hago. Ah, mira tú. Claro, porque tienes tanto material, saltarín, ¿no? Luego comenzó el largo proceso de aclimatarse. Voy por la calle, escucho los ruidos. Y... Es cierto. Sí, está bien. O sea, si vas por la calle, sí, te viene una sinfonía. Ahora estoy haciendo bastante música electrónica y me baso en esto que escucho para... Bueno, ya cambiaron las épocas, ya no hay el oboe ni las patas, sino todo este clavo, ¿no? Y software. Y sí, me inspira, digamos, esta ciudad. No es mala idea hacer una canción para el ruido de Lima. Claro, y el ruido de Lima, por ejemplo... Sí, caótico, interesante, frenético. ¿Qué instrumentos utilizarías para la Lima caótica del tránsito y qué sé yo? Una batería fuerte, ¿no? Una batería fuerte con sonidos graves, así. Y por ahí la estridencia de pronto que te llega... Pero al final, final feliz. Final feliz. Espero, sí. Todo llega a tener una armonía. Sí, ¿no? Siempre digo eso. Siempre dices eso. Todo. Ok. ¿Cómo nace la idea de Flashback? Porque efectivamente Flashback me lleva al 80, me lleva al 90, ¿no es cierto? Cuéntame un poco de Flashback. Para mí fue como una resurrección porque ya había hecho todo, dándole espacio a los chicos que venían ahora, que están haciendo música. Y en el estudio... Y mira, la providencia hace que todo eso que yo tocaba en el colegio, ¿ya? Lo empleé un sábado en el Sachmo en el 2003, cuando estaba el local libre, y me dijo el productor del... Oye, el sábado está libre, ¿por qué no vienes a hacer algo? Bueno, ya pues, yo, mis canciones, llamé a un grupo de amigos que también les gustaba eso, y la gente le gustó. ¿Qué tocaste? ¿BG's, ABBA, Beatles... Rolling Stone, Enanitos Verdes, Charlie García, todas esas cosas, 6 años, todos los sábados, sin parar. ¿Tu primera temporada? Sí, 6 años. No sé quién tiene el récord, ¿ah? No, ni un sábado paró, vuelven los buenos tiempos, decían. Creo que Gianmarco hizo 8 años o algo así en la estación, si no me equivoco. Es cierto. No sé, pero conmigo siguió después en el Cocodrilo Verde 10 años más. ¡Wow!
Y ahora estás en Temuco. El Cocodrilo Verde y sigue. Yo tengo que ir a Record Guinness a ver. Tienes que ir a Record Guinness. Ah, y también por Nueve Luz, 30 canciones. Bueno, 16 años y lo que me gusta es que lo he mantenido no muy marketeado. Ya. Íntimo con la gente que sabe lo que va a ver y con la cual puedo dialogar. Así estoy feliz, fíjate, ¿no? O sea, tienes tu pequeño público, tus groupies, ¿tienes? Yo tengo la loca idea de que todos deben tener una cosa máxima en lo que hacen. Yeah. Hasta ahí nomás porque ahí soy feliz. Extenderme puede ser, yo tengo eso, ¿no? Ay, entonces, tú haces lo que te gusta. Lo que me gusta y hasta ahí nomás. Cada cierto tiempo hago algo grande como este, el viernes 27 de marzo. Cada cierto tiempo Flashback hace algo grande. Cada año, ahora estamos en los 16 años. Y hago algo grande, me invitan a hacerlo y es en el local que se llama Bianca, que es un centro de convenciones extraordinario que queda en Barranco. Vamos a hacer una fiesta full baile, ya que a veces en algunos sitios que estamos no se puede bailar. Acá se llama Let's Dance Flashback, con toda la música bailable, no solamente así Beatles, ABBA o Rolling Stone, no. Más, sí, hacemos temas en español, disco. De pronto canto, será porque te amo, Gloria. Uy, va a estar de todo. Sí, sí. O sea, sí, va a estar como para... Y también para... por ahí Supero Navaja. También, también. Claro, claro, sus brujerías, porque todo eso es recuerdo, fíjate. La gente a veces es suspicaz con el recuerdo, piensa que va a tocar Puerto Mono. No, pero recuerdo es que, no sé, Juana la Cubana y esto, La Camisa Negra. Es decir, tu repertorio está bien amplio. Yo ya me olvidé de los disfraces, que los plumas, no quiero circo, no. Acá nos paramos en el escenario y los hacemos bailar. Perfecto. Sí, y estaremos para eso. Por eso se llama Les Dance. ¿Dónde conseguimos entradas? Las entradas están, por supuesto, en la página web de Bianca y también en el Facebook de Flashback. Flashback Perú. Ponen y ahí sale el flyer con todos los datos del teléfono de contacto, donde se pueden hacer los depósitos y las entradas ya... solamente con la publicación están vendiéndose muy rapidito. Muy bien, vamos a bailar entonces. Gracias, Coco, por haber estado con nosotros. Por supuesto. Tú siéntese, señor, para... No, siéntate. Ah, ya. Siéntate, que nos vamos con nuestro selfie de siempre. ¡Chao! No se vaya, todavía hay más en la entrevista.